En las calles de Dubái comenzará a funcionar el primer Robocop. Llegó el día en que el primer Robocop, es decir, un policía robot, entra en acción por las calles de Dubái. Hace 2 años, el departamento de policía de dicho emirato presentó a este humanoide y desde el pasado miércoles está operativo. Su nombre, Rim, y fue construido por la empresa española PAL Robotics, siendo presentado nuevamente durante la Gulf Information Security and Expo Conference. Ahora bien, los planes de Rim en Dubái son grandes. La policía quiere que el 25% de sus efectivos sean robots para el año 2030, cuestión que claramente significa una gran inversión monetaria en desarrollo e investigación. Rim mide 1,68 metros y se mueve con ruedas. Con él puedes reportar un delito, pagar multas e incluso iniciar una denuncia. Es capaz de reconocer rostros, saludar y hablar en 15 idiomas a través de una tablet que tiene en el pecho para apoyar la interacción con los humanos. Para el desarrollo del software, el departamento de policía ya trabaja con IBM por su sistema Watson y Google. Mira este y todos los capítulos del Express en omageek.net. Chao.